Hola a todos, aquí Magister Magus en el siguiente vídeo de For Honor. Como hacemos siempre, vamos a coger un personaje de DLC y otro de que no es de DLC. Vamos a ponerlos a prueba. Vamos a probar combos, las burns, las iniciales, las ejecuciones iniciales. Vamos a hablar un poquito del lore, de la inspiración. Bueno, en este caso no. Porque ya hemos hecho a todos los personajes de DLC. Por lo tanto, tenemos lo único que nos queda es hacer los personajes que no son de DLC. Vamos a probar primero a uno de los personajes iniciales, el guardián, o en este caso la guardiana. Antes hablé del Kensei, de que todavía no sé si preferiría tenerlo como mujer o hombre, y he decidido que al final sí, prefiero que el Kensei sea mujer. En cuanto a al guardián, en este caso prefiero que sea una guardiana. Me gusta la coletita, me recuerda a Juana de Arco. Vamos a ponerla a prueba. Como podéis ver, el arma que tiene es una espada larga. Esto es una espada larga, no es. Es muy parecida a la. No sé si es muy parecida a la que Jon Snow tiene. De hecho, sí. Creo que se parece bastante a la de Jon Snow, porque hay una diferencia entre espada larga, espada de armas, espada bastarda. Todavía no la sé diferenciar. Bueno. El caso es que los guardianes son una orden dedicada a proteger a los inocentes, la típica orden de caballeros. Lo cual, en un mundo que es un poco oscuro como es este, no viene muy bien. Disculpad a la turba, la hemos tenido ya durante todos los vídeos, pero. Lo primero. Os voy a mostrar la burla sin fijar, pulsando una vez triángulo. Como siempre, llamando la atención, diciendo, mira, vamos a ganar. Si lo mantenemos pulsado, nos han derrotado, qué mal. Si fijamos y lo pulsamos simplemente, en vez de mantenerlo pulsado. Efectivamente, pone su espada contra el pecho. Si lo mantenemos pulsado. ¿Contra ti? Eso no es un juicio. Es una ejecución. Es simplemente. Ven a por mí. Sujeta la espada con las dos manos, mirando hacia un lado o mirando hacia el otro. Acabad con todos los que podáis. Cuando está bloqueando por los dos lados. Ahora, se apunta hacia arriba, apoya la espada. Podéis fijaros que el lado derecho es el que está más cerca de la protección del gavilán. Bueno, no es un gavilán, pero. De la protección. Eso significa que tiene que dejar la mano un poco abierta si lo va a posear sobre su hombro. ¡Luchad por vuestras vidas! Para que no tenga problemas, para que no tenga problemas al controlarlos. Vamos a ver las ejecuciones. Yo como un tonto, no le. La primera es la ejecución. ¿Qué? El último hombre. La primera es la ejecución de cuadrado, en la cual le golpea con la empuñadura. Esto es algo que no sabía hasta hace poco, hasta hace un año, que se podía golpear con la empuñadura de la espada. En especial se utilizaba contra enemigos con un arma con una armadura muy fuerte.
En vez de golpear con la espada la parte afilada, le golpeabas con la parte brusca. Triángulo, la ejecución de triángulo es lo mismo. Le golpeabas con la parte brusca de la empuñadura para atravesar su armadura. Igual que utilizar un martillo o utilizar un hacha, casi. Ahora vamos a ver los combos. Para ello vamos a quitar la vida. El primero es un ataque, dos ataques débiles y uno fuerte. Pum, pum, fuerte. Pum, pum, fuerte. Pum, pum, pum. A ver. Pum, pum, pum. Pum, pum, fuerte. Un segundito que recargue. Pum, pum, fuerte. Si atacáis desde los lados, haréis pum, pum, fuerte. Lo haréis más rápido, los dos. Lo haréis con más velocidad, los dos ataques débiles. Y además, si atacáis desde arriba, habrá un momento en el que la espada se vuelva naranja. ¿Qué significa eso? Que en ese momento está bloqueando. Vamos a probar un ataque débil y uno fuerte. Este es el ataque de la guardia. Este es el avance de la vanguardia. Que son dos ataques débiles y uno fuerte. Y el ataque de la guardia es un ataque débil y uno fuerte. Luego está la ira del guardián, que es dos ataques fuertes. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Vamos a ver más movimientos ahora. El corte rápido. Esto es muy simple. Es un ataque rápido que haces cuando estás cargas. Y haces el golpe fuerte. Estás, por ejemplo, cargando. Golpe fuerte. O estás cargando. Estás cargando. Golpe rápido. Ah, no, vale. Solamente es con el. Es cargando y con el golpe fuerte solamente. Efectivamente, el contragolpe aplastante es lo que estaba diciendo. Que en ese momento justo bloquea el enemigo. Ahora, embestida del hombro. Es simplemente esquivar y darle a cuadrado. O en este caso es un agarre. Y ahora también se puede hacer una combinación con un golpe débil dándole a cuadrado y otro golpe débil. Voy a mostraros ahora. Ah, no hay más. Bueno, pues por ahora este personaje es muy inicial. Es un personaje que se utiliza. Voy a cambiar a un shinobi. Pero también voy a cambiar de héroe, ya que he terminado de enseñaros las habilidades de la guardiana. Como hemos elegido un personaje que he estado entrenando de una manera concreta, un personaje de la, la guardiana es un personaje de la nobleza, que puede ser hombre o mujer. Ha estado entrenando desde joven para entrar en esta orden de caballeros. Es una persona de la nobleza. Ser guardián requiere técnica y utilizar más el cerebro. Ahora vamos con lo contrario. El conquistador puede ser hombre y mujer también,
Pero no son caballeros, sino que son criminales que han entrenado. No, son simplemente criminales que utilizan el instinto en vez de utilizar el cerebro. Mientras el guardián es noble, el conquistador es un plebeyo, en este caso un criminal. Mientras el guardián es ha entrenado de una manera concreta y con técnicas, el conquistador entrena en combate, peleándose con otros criminales. Mientras el guardián utiliza el cerebro y su técnica para sobrevivir, el conquistador utiliza el instinto puro. Mientras el guardián utiliza un arma como la espada larga, que se considera un arma noble, y no utiliza escudo, el conquistador utiliza un escudo que además tiene pinchos y un mayal o mangual. No sé, creo que es un mayal. Que es un palo con una cadena y con un peso al otro lado. Lo que muestra el lado más pragmático. Mientras el guardián utiliza una armadura, mostrando que lucha por el honor. Mientras el guardián utiliza una armadura para estar protegido. Por lo tanto, tiene dinero para permitírselo. El conquistador no tiene casi armadura, es cuero y todo lo que puede encontrar. Y por último, mientras el guardián tiene una versión idealista del mundo, en el cual tiene que protegerlo del mal, el conquistador sabe que el mal está en todos lados. No es un mundo en blanco y negro. Es un detallito que quería mostrar. Vamos a probar al conquistador. Mientras el nombre del guardián, pues sí, tiene. El nombre del guardián está acertado porque en inglés es guardian también. Ahora, el nombre del conquistador no sé cómo se dice en inglés, pero no creo que sea el mismo. Fijaos que cuando bloquea, mueve el escudo hacia los lados. Ahora vamos a ver las burlas. Mantienes pulsado. También le das un puñetazo, pero mira directamente al objetivo otra vez, para estar preparado. Lo pulsas. Mira cómo ha ganado. ¡Ue! Pene. Parece que le está enseñando el. No, no, no lo parece en absoluto. Ahora, si lo fijamos y le pulsamos simplemente, se da el arma contra el escudo. Pero si lo mantenemos pulsado, le apunta con el arma también. Vamos a ver ahora las ejecuciones iniciales. Primero la de cuadrado. Su técnica es más pragmática, de hecho, por eso veis los pinchos en los lados del escudo y en el escudo, porque golpea con el escudo. En este caso, ha golpeado al enemigo con el escudo y le ha arrancado la cabeza de un golpe. Y la segunda ejecución utiliza la fuerza del rival contra él en otro golpe muy pragmático. Le da un pisotón para que se mueva y le mata. Y le ahorca, por así decirlo. Hace que se le rompa el cuello. Vamos a cambiar la salud.
Vamos a probar primero cargar el ataque pesado. Esto gasta energía. Cuanto más lo uses, más energía va a gastar. Pero este golpe es imbloqueable. Si os fijáis bien, en este, si carga este ataque, normal, sigue protegiéndose con el escudo. Y mientras está cargando, todavía puede elegir hacia dónde bloquear. Ahora, si atacáis desde la izquierda, por un momento le da la espalda al enemigo. Ahora vamos a ver el combo arrepentimiento de réplica. Y técnica sería simplemente que este podría hacer, este personaje podría hacer combos como quisiese. Podría continuar haciendo combos si yo quisiese. Ahora, posición de bloqueo completo. En vez de darle arriba, derecha o izquierda, podemos darle abajo. Y bloquea completamente. Problema con esto, se mueve muy lento y no puede atacar. En momentos de necesidad te puede venir muy bien. Ahora el ataque de carga, simplemente si corremos y le damos a cuadrado, va a embestir con el escudo. Y ahora podemos aprovechar para darle. Si le embestir, después de embestirle. También se puede hacer lo mismo si... Si embiste simplemente... Ah, me acabo de fijar de una cosa. Si esquivas hacia un lado o hacia el otro o hacia adelante, se mueve el escudo hacia esa dirección. Curioso. Ahora, si esquivas hacia un lado y le das a cuadrado, le vas a dar con el escudo. Lo mismo hacia el otro lado, lo mismo hacia adelante. Estás haciendo un combo. Le puedes dar otra vez con el escudo y además seguir con el combo. Un enemigo está protegiéndose. Pongamos como ejemplo. Pongamos como ejemplo que un enemigo está protegiéndose. ¡Pum! Pongamos como ejemplo que el enemigo está protegiéndose. Y puedes seguir dándole. Le golpeas, le aturdes y puedes seguir dándole. Ahora vamos a probar una cosa. Que es el oponente. ¿Habéis visto lo que he hecho ahí? Bloqueo así. Bloqueo con el bloqueo absoluto. Y le doy a R2. Ese golpe no se lo suele esperar. Vale, vamos. Ahora que hemos terminado con esto, vamos a hacer el modo un jugador con cada uno de los personajes. Como esta vez no tenemos ningún personaje de DLC o de ninguna de las expansiones, no sé si es DLC
Creo que simplemente expansiones. Como no tenemos a ninguno, solo tenemos a los originales, ninguno de los de las expansiones, pues podemos hacer una partida personalizada con los dos. Ahora, podemos hablar, por ejemplo, de los nuevos, los cuatro nuevos personajes que van a aparecer en... De hecho, los cuatro nuevos personajes de la nueva facción. La nueva facción que son los Wu Li o Wu Len, no me acuerdo muy bien del nombre. El caso es que su nombre significa bosque de artes marciales, que es como una especie de apodo cariñoso para la gente que practica artes marciales. O es un apodo. No sé si es. Creo que sí es cariñoso, pero. Sobre todo los fans de las artes marciales. Bueno, el caso es que he visto al primero, que es el chico de la espada. Su nombre significa así como santo de cielo y tierra. Y es un nombre que está bastante bien. Utiliza un dao. Habéis capturado la zona. Utiliza un dao y es un arma que se considera como el capitán de las armas. En China, al menos eso es lo que he leído. Adiós al ninja. Voy a por la zona C. Hasta luego. Habéis capturado la zona C. Perdido la zona C. Bueno, el caso es que luego está el hombre este de la lanza. Supongo que ese será el personaje únicamente masculino. Habéis capturado la zona C. Y es curioso porque se llama el comandante. No, su nombre se traduce al comandante. Su nombre se traduce al comandante. Y lleva un arma que es el Guandao, que se cree que es el sabio, se considera el sabio de las armas. No, el comandante de las Habéis armas. perdido la zona C. Y de hecho, ese personaje está basado en un personaje que existió Habéis de verdad, capturado la zona que se C. llama Guan Yu. Habéis perdido la zona A. Luego está el personaje que se literalmente su nombre significa mujer guerrera, que utiliza dos espadas gancho. No sé muy bien qué parte de las armas, no sé si era el capitán o el comandante de las armas o... Pero el caso es que me encantan las espadas gancho. Me encantan, me vuelven loco. Habéis capturado la zona A. A ver, todos a tomar por saco. Ese es el ataque en área, el que acabáis de ver. Ay, voy a por fe. El caso es que esas armas me interesan mucho porque se utilizan sobre todo para robar el.
utilizan sobre todo para robar a las armas al enemigo, se utilizan para un montón de cosas. Equipo enemigo rompiendo filas. Luego, otra cosa. El último que queda es el Shaolin, que lleva un Bo. Un poco extraño utilizar Bo cuando el Bo es un arma que se utiliza para... Ni siquiera es un arma, es un palo. Se le puede añadir pesos para que sea más efectiva, pero es un palo después de todo. Y bueno, el Bo es un arma que ni siquiera es un arma, es un palo, le puedes poner pesos. Eso lo acabo de decir ahora mismo, ¿no? Ya decía yo que tenía déjà vu. ¡Victoria! Pero bueno. El caso es que lleva también protectores de metal. Es un arma poco... Me estoy repitiendo mucho. Lo que quiero decir es que está... Yo creo que en parte la actitud que tiene está basada en Sun Wukong. Que es el... Ay, no quiero salir. Sun Wukong. Por la actitud que tiene, está basado un poco en Sun Wukong. Y el, lo que quería decir, ahora me acuerdo de lo que quería decir. El Bo, o el bastón, el bastón o Bo, se considera un... Se considera un arma... Se considera el sabio de las armas. Y bueno, también la actitud del Shaolin es que utiliza... Es que actúa de una manera un poco jocosa en alguna de las burlas. Por lo tanto, no sé, lo asocio un poco a Sun Wukong. Vosotros sabéis que Sun Wukong es básicamente en quien está basado Goku de Bola de Dragón. El rey mono. Que técnicamente... Es inmortal 6 veces. Toma por saco. Ven aquí, no huyas, cobarde. Sí, me parece que vamos a perder esta ronda. Derrota. Bueno, el caso es que eso es lo que quería. Que Sun Wukong es 6 veces inmortal o no sé cuántas veces inmortal, porque ha tomado productos que le han dado inmortal, ha tomado objetos que le han dado inmortalidad como unas 6 veces seguidas. Y bueno, por eso es inmortal. Y además tiene los ojos que ven a los demonios y... Es un personaje muy poderoso. Luego también tiene que tener sus límites, no es más poderoso que Buda, por ejemplo. Ven aquí, no termino contigo. ¿Dónde estás?
Ah, oh, eres un chico listo, ¿eh? ¡Victoria! Uf. Bueno. Vamos a por la siguiente ronda. Ronda 3. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Vamos a por ellos. Voy a rescatar a mis compis. ¡Victoria! No, no, no hace falta. Bueno. Vosotros... Otra cosa de la que quería hablar es... ¿Cuáles pensáis que son que van a ser los nuevos enemigos de... ¿Cuáles van a ser los nuevos personajes de la facción china? Ahí no me habéis pillado, ¿eh? Yo pienso que los nuevos... Me gustaría ver... pues no sé, a lo mejor personajes que en vez de China fuesen de Asia o de Arabia. Quiero decir, de la India o de Arabia. Porque con los... Con los caballeros tenemos personajes que son de la antigua Roma y con los vikingos tenemos personajes que son más célticos. O sea que a lo mejor podríamos ver personajes de la India utilizando por ejemplo, alguien utilizando un chakram o un cuchillo curvado. Bueno, la pacificadora, una de las protagonistas del siguiente vídeo, ya puede utilizar uno de los cuchillos curvados, pero... O a lo mejor podríamos ver un personaje utilizando garras, porque hay... O un árabe, a lo mejor, no sé. Y si tuviese que elegir una nueva facción... Pues supongo que si pudiese elegir una nueva facción sería una facción o africana o una facción americana. Una mezcla de personajes de Norteamérica y de Sudamérica. O tal vez eso, la africana. Yo lo que pienso es, va a haber... tres personajes de DLC para los chinos y un personaje de DLC para cada una de las otras facciones. Va a haber un caballero y un personaje chino, un vikingo y un personaje chino y un samurái y un personaje chino. Esas son mis opiniones. ¿Vosotros qué opináis? Podéis decírmelo en los comentarios y bueno, no os olvidéis de darle a like. De suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.